reportaje de En Busca de la Leyenda le toca un lugar muy bonito que hemos pasado sobre la carretera y hemos estado aquí y vemos que sus construcciones son de gente trabajadora, de gente humilde, de gente que se dedica a salir adelante y que, bueno, pues le gusta vivir como se debe. Purísima del Maguey, sí, a pocos kilómetros de Fresnillo, Zacatecas, y que todavía le pertenece. Es una comunidad ejemplar. Si usted entra, sus calles están bonitas, están muy limpias. Aparte, sus construcciones son, pues, bien, pero no nos cuenta otra cosa más que el que son de familias luchonas, trabajadoras, que se dedican específicamente a luchar día a día por tener algo bien. Y hoy estamos aquí con un señor que nos va a contar algo de esta comunidad. ¿Cuál es su nombre, señor? Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es José Refugio Martínez. Mire, primero, en los orígenes, aquí era un llano, totalmente. Si gustan, existe un pozo en el cual el venero estaba a frote de tierra. Y era el paso de arrieros, abigeos y algunos revolucionarios en la época cristera. Ellos en ese pozo, ahí daban agua a sus bestias. Había una arboleda ahí, descansaban, y se le llamó El Chorro. En sus orígenes, había unas familias, varias, en el ranchito de Roma, a hoy Río Florido, que vivían del carbón y la leña. Estoy hablando de los años 20 y 30. Entonces, ellos habían sobreexplotado la sierra allá en Jerez, y buscando nuevos horizontes, llegaron acá, les gustó el terreno, sobre todo por el famoso chorro del agua. Decían, pues, está segura el agua. En aquellos tiempos eran muy áridos, muy secos, se escaseaba mucho el agua. Total que contactaron con el dueño de estas tierras, Antonio Gordoa, que él tenía su asentamiento en la hacienda del Maguey. De los Gordoa, ¿verdad? De los Gordoa, hacendados. De los hacendados, okay. Sí. Entonces, ya contactaron con él, tuvieron arreglos, les facilitó, primeramente les facilitaba un terreno que está a un ladito de Enrique Estrada, que se llama Agua de En Medio, con tierras más fértiles, más parejas y quizá posiblemente más agua. Pero el problema fue que ellos querían estar cerca de la sierra para seguir produciendo lo de la leña, el carbón, todo esto. Era su medio de vida de ellos. Y de ese modo se vinieron acá, como eran muy católicos, se asesoraron con un sacerdote aquí en el Sagrado Corazón, el Padre Márquez. Uh-huh. Y el Padre Márquez... ¿De Fresnillo? De Fresnillo, sí. Viene y hace el trazo de las calles como se ven actualmente. Y ahorita estamos lejos, pero no tan lejos. Aquí existe la finca donde originalmente fue la primer capilla, la primera iglesia. Era un cuartito ahí, facilitado por el señor Don Cuco Salinas y su familia. El legado que nos dejaron a estas gentes desde ese tiempo, como los decía usted en sus inicios, de gente muy trabajadora, gente muy luchona, y les gustaba mucho competir con los ranchos alrededor. Ellos decían que ellos iban a ser los número uno a como diera lugar. Y bajo esa influencia de querer ser los número uno, construyeron para ese tiempo una de las iglesias más grandes. Fueron allá hasta la sierra, en burros trajeron las viguetas, los morillos, le hicieron de buen tamaño para la época.
Viene el padre Márquez, trae la Virgen de la Purísima, la Inmaculada Concepción. Existe ahí todavía la imagen, desde los años 30. Vamos a verla. Entonces, dice él, bueno, el rancho, pues el chorro como que está muy feo. Muchas gentes lo comparan con una diarrea o algo así, claro. ¿Verdad? Pero ellos se basaban al chorro por el chorro de agua que frotaba de la tierra. Entonces, dice, pues la Inmaculada Concepción la vamos a llamar pues Purísima, pero como pertenece a la Hacienda del Maguey, le vamos a llamar Purísima del Maguey. De ese modo nace el nombre de Purísima del Maguey. Estamos hablando del año de 1932. Sucede la gran recesión en Estados Unidos de los años 30. Sí, sí, sí. Y muchos ya no era tan valioso estar dentro de Estados Unidos como acá. Era lo mismo. Inclusive yo tuve pláticas con gentes que lo vivieron, pasaban como de un lado para otro sin ninguna restricciones. Uh-huh. Entre ellos venían muchos de aquí que habían nacido allá en Estados Unidos. Algunos después, en el tiempo de los braceros, se fueron contratados como braceros siendo ciudadanos americanos. Hasta cuando se dieron cuenta que ya eran ciudadanos americanos, pues ya arreglaron a sus familias y se fueron de los primeros, pero también hubo los primeros. Había ya los famosos alambres, porque se brincaban el alambre y las espaldas mojadas. Ah, de ahí vienen los alambres. Exactamente, porque brincaban el alambre, que era el límite, no el muro de Trump. Okay. Era alambre. Miénteme otro. Sí. Entonces, pues así sucedió. Sí, profe. En 1953 se va, pues más o menos unos 15 o 20 gentes de aquí, todos originarios de la Purísima, hasta Chicago, y logran pasar, que era pues algo increíble, porque no está tan cerquita Chicago, y para ir a Salto de Mata desde acá no es fácil. Ellos estuvieron allá algunos hasta 3 años, unos lograron hacer capital que persiste hasta ahorita. Ellos ya, la mayor parte de ellos fallecieron. Hasta 1956 sale otro grupo a Chicago. Están un cuanto tiempo, pero volvieron a prender la mecha. Entonces ya fue cuando a mí me tocó parte de la segunda remesa ir, y nos fuimos quedando al grado de que en 1976-79 este rancho ya había quedado solo. Tuvimos que dar el ejemplo de construir la primera casa aquí, apostando que pues era un lugar bueno para venir a descansar, y después de haber trabajado allá arduamente y tanto tiempo lejos de la patria, pues era justo venir y descansar y estar tranquilo los últimos días. A raíz de eso sí tenemos ese pequeño defecto, que somos envidiosos en este rancho. Pero muchas veces dice, es envidia de la buena, envidia es envidia, pero bueno. Que se despertara esa competencia de ver quién era mejor, pero en beneficio de ciertas comunidades. Exactamente, sí. Entonces, pues así se hizo.
ahorita pues mire, ahí veo el tipo de construcciones que están haciendo, y no por el hecho de que se hagan este tipo de construcciones quiera decir que estamos desahogados o demasiado, no. Toda la gente que ha construido aquí con el amor al terruño, claro, lo han hecho con mucho sacrificio. Sí, que ahí se aplica lo que usted nos comenta desde hace mucho tiempo, o sea, de hacer esa competencia de tener algo bien, pero con un sacrificio. Exacto, bueno. Sí. ¿De qué año data la fundación de esta comunidad, del Chorro, cuando era el Chorro? ¿De qué año? Sí, mire, para muchos dicen que ya la fundación fue el 1932. 32. Pero en 1932 es cuando ya se había realizado todo. Los primeros habitantes, según la plática de mi abuelo, según la plática de otros vecinos que llegaron, ellos en el invierno, llámese diciembre, noviembre o diciembre de 1929, acá está una palma que existe, uh-huh, estaban acampados allá, y aquí hasta un bajío que existe, uh-huh, ahí estaban acampados mis abuelos, mi madre niña o sí niña, y y desde ese tiempo fue cuando ya estaban aquí ellos, ya habían venido con el fin de quedarse. 1935. No, 1929. 29, okay. El invierno de 1929. Esta parte donde nos encontramos, profe, sí tiene algunos vestigios todavía importantes de los primeros habitantes, que es aquí. Sí, mire, aquí esta parte pertenece a los señores Núñez, todos radicados en Estados Unidos, algunos ya fallecieron allá. Después de esta que está techada con lámina, son de las antiguas, sigue aquella que está media enjarrada, esa finca perteneció al señor Basilio Hernández, el primer representante de la comunidad y el primer gestor de todos los trámites que se hicieron para legalizar los terrenos aquí. Esta de acá, después del árbol, ahí queda lo que fue de mis bisabuelos, el señor Margarito Hernández y la señora Chabela Domínguez. Una de las cosas que marcó también historia, la esposa de don Basilio Hernández, que era tía de mi mamá, falleció y fue la primera que estrenó el panteón de la Colonia Modelo. Cuando vinieron de sepultarla, mi bisabuela, la señora Isabel Domínguez, estaba muerta y fue la segunda. Vinieron de sepultarla, cuando vinieron de sepultarla, mi bisabuelo estaba muerto. Fueron 3 días consecutivos de difuntos y fueron los 3 primeros difuntos que estuvieron en la Colonia Modelo. Aquí eran las cocheras donde ponían los carretones de ruedas mis abuelos. En esta es una cochera original de carretón. De carretón. En esto, cuando se hacían las bodas, tanto allá las caballerizas como aquí, se hacían los guisos, los moles. Y una vez, viendo bailar a mi tío también ya fallecido, aquí estaba el bailazo en grande, me tenía mi madre aquí en su regazo, en su lecho, fue cuando la primerita vez de mi vida me di cuenta que yo estaba aquí en este mundo. Sí, aquí. Señor, sí. Quizá era de brazos, no recuerdo la edad. Aquí había un tronquito donde amarraban los animales. Aquí mi abuela los ordeñaba. Allá había otro banquito ahí. Ahí nos poníamos a ver que ordeñaran las vaquitas de esas corrientitas de más antes. Esto eran corrales llenos de maíz. Bastante, había unas arcinotas de maíz ahí. Acá atrás estaba el corral. Esto es la caballeriza, era también más o menos de 2 pisos, uno para la pastura y el otro para los animales. Le taparon la puerta original. Estaba lleno de fotografías, me parecía a mí fantástico. Aquí yo fantaseaba. No estaba este árbol. En este cuarto era la sala principal. En este patio,
se rodeaba de gente, de todas las hijas de mi abuelo y mi abuelo, el patriarca. No había transportación a Fresnillos, bajaba por esa loma con los burros cargados de naranjas, de cacahuates. Aquí en este cuarto murió, también lo escuché hablar sus últimas palabras, 25 de noviembre de 1954. Nosotros estábamos en ese cuartito que era para, decían troja, para el maíz. Ahí ya empezamos a sentir que lloraban y todo, y era el abuelo que había muerto. Era el cuarto de en medio, era la cocina. Aquí ya desapareció un poste, era el refrigerador de mi abuela, ahí ponía las cosas. Y este era el cuarto, también un cuarto elegante, que era el de mi tío Chinto. Mire, aquí, por eso admiro yo tanto a Gabriel García Márquez, porque aquí está palpable 100 años de soledad. Uh-huh. Y si no se pone nostálgico, aquí no se pone nunca. Aquí pasó todo lo más maravilloso que pueda haber de una gran familia, de una gran organización familiar, religiosa, llámelo como sea, y miren lo que termina. 100 años de soledad, maldita sea. Ahí está. Solo quedaron todos los recuerdos aquí. Era algo maravilloso, miren. Está el cuarto intacto, pero aquel tiempo a mí me parecía magnífico, con fotografías, con repisas, con camas, con mesas, todo, mire. 100 años de soledad, lo vuelvo a repetir. ¿Qué recuerdos tiene de aquí, profe? Aquí, el bautismo de mi primo Abelino en 1951, un año que estábamos aquí a este lado, estaban unas cervezas y pensábamos que era refresco y por curiosidad las tomamos. Yo tenía 6 años, ese bautismo, y anteriormente que nos habían dado de comer enchiladas y de todo el bullicio de la gente. Estaban los aquí en este mismo cuarto, mi tío Luis. Se fue de migrante de mojado, en el primer reenganche a Joliet, y en un accidente se le cortaron los dedos. Y todo el rancho aquí estaba, todo el rancho vino aquí a darle la bienvenida. Era un rancho chiquito, por supuesto. Es un gran recuerdo que tengo de él, que llegó él ya con sus dedos, y la curiosidad de, mira, Luis sin dedos. Y vino toda la gente a darle la bienvenida. La cocina, aquí donde el abuelo llegaba y antes que nadie, él tenía que despuntar el guiso, las tortillas calientes, porque habían de estar recién hechas y todo. Sí, y él tenía que ser el primero. El primero era el patriarca de la familia. Toda una historia tiene esto. Esto sí es maravilloso. Hasta me hubiese gustado traer a mi primo Paco aquí. ¿Eso qué es, para los trastos o qué era? Era una alacena que les llaman ellos. Ahí ponían los trastos. Allá estaba la chimenea en aquel rincón. Y mi tía Chona, excelente guisandera. No había mucho que guisar, pero lo que guisaban lo hacían muy, muy bien. Sí, esto sí, tenía yo 50 y tantos años que no entraba yo aquí a esta propiedad, desde 1972. Fíjese cómo se da cuenta usted cómo, si no tenemos esa paciencia y ese conocimiento de amar nuestro pasado, se pierde la huella tan fácil, porque las propiedades pasan a terceros. Y vea cómo esto, la desesperación, yo la veo del profe como si esto fuera de él, como dice, un museo familiar estaría excelente. Sí. Y a nosotros nos sirve porque es la huella de nuestro antepasado. O sea, como zacatecanos, como fresnillenses, pues esta es una huella que se debe de conservar. Aquí tenemos la fortuna de que el profe nos está contando la historia, su historia, pero está respaldada por un documento, que es este. Sí, está el testigo viviente. Pero ya no hay control. No, ya. De ya, mantenerlo. No, aquí estamos ya como unos intrusos. Profe, pues yo estoy muy agradecido que usted nos haya brindado el apoyo para contarnos esos relatos, y sobre todo que estuviéramos dentro de donde usted se desarrolló y mostrarnos todavía estos vestigios que existen de la historia
del Chorro, actualmente conocida como Purísima del Maguey. Pues los agradecidos somos nosotros. Gracias por venir, gracias por tenernos en consideración. Siempre que gusten son bienvenidos ustedes y ojalá algunos de nuestros paisanos en la Unión Americana nos estén viendo, nos escuchen y sepan que todo el esfuerzo que han hecho, las cooperaciones y todo lo que han aportado, ahí está todo bien invertido. Ojalá que el día que vengan para acá se sientan, esta es su casa, siempre va a ser su casa, se sientan como en tal. Aquí los estaremos esperando con los brazos abiertos, los mismos a ustedes. Los tres personajes que vinieron hoy, muy agradecidos sinceramente, y ojalá pues, en futuras ocasiones nos sigan teniendo en cuenta. Aquí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Güero, por haber hecho el enlace. No, pues al contrario, me dice que a usted y pues aquí al profe y pues la gente, luego la amabilidad que hay aquí y luego pues a mí la belleza que tenemos cerca, y saludos allá para los migrantes que radican allá, que está muy bonita aquí su tierra, su pueblito. Ok, orgullosos de nuestras raíces, nuestra tierra, nuestras costumbres, nuestras comunidades, así se vive atrás de un nopal. Frente al barbecho. Allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol, quedó mi ranchito triste y abandonada ya mi labor. Ahí me pasé los años, ahí encontré a mi primer amor. Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión. Ay, corazón que te vas para nunca volver. No me digas adiós. Vuelve a alegrar con tu amor el ranchito que fue de mi vida ilusión.